Feria del Condado de Los Ángeles que se está llevando a cabo en este momento. Hay muchos conciertos, ellos traen artistas de todas las tallas y precisamente este fin de semana estuvo Roberto Tapia. Imagínate nada más qué lujo. Además es como que un orgullo para nosotros que haya música regional mexicana en esta feria donde va gente de público de todas las nacionalidades, ¿eh? Es algo nuevo que él está tratando, dice que él no se había presentado en este tipo de escenario ante este tipo de público. Vamos a que nos cuente un poquito de esta nueva etapa en su carrera profesional. Pues disfrutando este éxito en mi carrera con esta participación aquí en la Feria de Pomona, y como tú lo dices, es algo que no es muy común, pero bueno, hay que abrir plazas, hay que abrir puertas y hacer presente nuestra música. Sí, yo soy muy metiche, me gusta hacer lo que no hacen los demás y bueno, creo que si le batallas un poquito, vale la pena en un futuro, ¿no? Yo siempre soy de los artistas que se propone metas y metas reales, ¿no? Pero obviamente trabajando. Muchísimas gracias a nuestro compañero Mario Perea del programa Un Nuevo Día, que él fue el que estuvo platicando con él.